La independencia de la pesca Luz Camargo está bajo la lupa. Procesos contra el gobierno avanzan poco en su jefatura. La aparente lentitud con la que avanzan las investigaciones que involucran a funcionarios de la Casa de Nariño tiene a la fiscal general Luz Adriana Camargo en la lupa de la opinión pública. A diferencia de sus predecesores, ella fue ternada para el cargo en el primer gobierno de izquierda en la historia de Colombia, de modo que arribó el pasado 22 de marzo en un ambiente de total expectativa y, en algunos sectores, de desconfianza. La razón para dicho recelo, al margen de la polarización política, está en que el presidente que la postuló, Gustavo Petro, y su círculo cercano, tienen expedientes activos por supuestos hechos de corrupción. Por eso, con apenas 6 meses en el puesto y sin que se hayan producido sentencias, los opositores más radicales ya la tildaron de fiscal de bolsillo. Para evaluar su gestión, el colombiano consultó a 6 fiscales con más de 15 años de experiencia en la institución, es decir, que han trabajado bajo el mandato de distintos directores. Frente a las investigaciones que salpican al gobierno, sus opiniones están divididas. Hay quienes dicen que el avance es lento y otros que el desarrollo ha sido normal, teniendo en cuenta los tiempos que manejan los juzgados. El expediente que registra mayores progresos es el de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres, UNGRD, uno de los más graves episodios de corrupción del gobierno de Petro. Por ese caso, que estalló antes de la llegada de Camargo a la Fiscalía, están presos los exdirectivos Romeo López y Sneider Pinilla, el excontratista Luis Eduardo López y el abogado Edgar Riveros, señalado de ofrecer dinero a los anteriores para que cambiaran sus testimonios. No obstante, la Fiscalía todavía no actúa contra los otros servidores públicos involucrados, de acuerdo con la versión de los detenidos, los ministros de Hacienda e Interior Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, los expresidentes del Senado y Cámara Iván Name y Andrés Calle, la exconsejera presidencial para las regiones Sandra Ortiz, el jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia Carlos Ramón González, entre otros políticos cercanos al pacto histórico. A algunos de los fiscales consultados les parece inexplicable que esta investigación no tenga avances más grandes, teniendo en cuenta que hay testigos negociando un principio de oportunidad y aportando pruebas, mientras que otros sugieren que Camargo prefiere actuar con cautela. ¿Se imaginan pedir una orden de captura junto a un ministro y que luego el juez lo absuelva? Ningún fiscal general asumirá ese riesgo. Por eso, la directriz es encontrar evidencia técnica que soporte lo que afirman los testigos. Y eso tarda, acotó un investigador. Los cuestionamientos por la parsimonia investigativa no son exclusivos del caso de la UNGRE, sino que rodean a varios procesos que comprometen al Palacio de Nariño. La lista la encabezan las acusaciones contra Nicolás Petro, hijo del presidente sospechoso de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. A la par, las pesquisas por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial que salpican a Armando Benedetti, embajador en la FAO, y Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, entre otros. Respecto a Nicolás Petro, la única novedad fue el relevo del fiscal Mario Burgos, quien lideraba la investigación desde junio de 2023, pues la causa penal ajustó 14 meses y todavía no empieza el juicio. Había razones objetivas de impedimento para sacar a Burgos del caso, supuesta filtración de evidencias a la prensa, pero además él era el fiscal de confianza del anterior director Francisco Barbosa. Es normal que la nueva jefa quiera que los casos grandes los manejen sus funcionarios con más confianza, dijo una de las fuentes entrevistadas. Tampoco hay avances sustanciosos contra los autores intelectuales de las chuzadas, contra las empleadas de Laura Sarabia, directora del DAPRE y mano derecha del jefe de Estado. Dos policías, en el marco de un preacuerdo con la fiscalía, aceptaron su responsabilidad, pero aún se desconoce quién dio las órdenes.
A paso de tortuga están los procesos contra la exministra de Deporte María Urrutia y otros funcionarios de su cartera por irregularidades en la asignación de contratos. Ella fue imputada en 2023, se declaró inocente y ya pasó un año sin que se haya juicio. Más fría aún está la investigación contra Danilo Rueda, ex alto comisionado para la paz, y Juan Fernando Petro, hermano del presidente, por un presunto entramado de coimas en el marco de la paz total, para favorecer a cabecillas con gestorías de paz y beneficios jurídicos. En este punto apenas hay indagaciones preliminares. En ese mismo estado andan el expediente contra el ministro de Defensa, Iván Velásquez, y el exdirector de la Policía General, Henry Sanabria, por un incidente del 2 de marzo de 2023 en San Vicente del Caguán, Caquetá. Ese día, una horda de indígenas atacó una empresa minera, secuestrando a 79 uniformados y 6 trabajadores. En el hecho murió un suboficial de la policía y un labriego, en una supuesta situación de omisión de socorro por parte del ministro y la cúpula policial. Velásquez es el jefe político de Camargo, su mentor en la esfera judicial y quien le sugirió a Petro incluirla en la terna para pescar. El error más delicado que se le atribuye ocurrió el pasado 23 de julio en el municipio de Santo Domingo, Antioquia. En un puesto de control militar fue detenida una caravana de camionetas de la Unidad Nacional de Protección, UNB, que transportaba a 3 integrantes del Estado Mayor Central EMC de las FARC, incluyendo un adolescente reclutado, disidentes con órdenes de captura vigentes y cometiendo delitos en flagrancia, como el porte ilegal de armas. Camargo, impedida por el gobierno, les envió a los fiscales que asumieron el caso una resolución 0282 del 4 de julio de 2024, firmada por ella, que ordenaba suspender las órdenes de captura por 6 meses en favor de 6 miembros del EMC. Lo extraño es que 3 de ellos ni siquiera aparecían reseñados con cédula, como Ramiro, el jefe del Frente 18, al cual describió con la frase sin identificación, pese a que la fiscalía sí lo tenía plenamente identificado. Sin el número de cédula, suspender una orden de captura es un procedimiento incompleto. Camargo adjuntó una carta escrita ese mismo 23 de julio, diciéndoles a sus subalternos que la suspensión de órdenes de captura se hace extensiva a las situaciones de flagrancia, lo que fue interpretado como un pase libre para que los miembros de los grupos disidentes que están negociando con el gobierno sigan delinquiendo con impunidad. El lado flaco en la gestión de la fiscal general está en el combate a los grupos de crimen organizado, pues estos se han fortalecido en los últimos 2 años, incrementando su despliegue territorial y capacidad de daño, sin que la fiscalía parezca tener una estrategia clara para desmantelarlos. Ella tiene buenas bases jurídicas, pero da la impresión de que está mal asesorada, expresó una de las fuentes. En cuanto a su rol administrativo, hay quejas de los principales sindicatos del ente acusador, ASONAR, UNICERTI, Sintra Fiscalía, UNITRAG y Sintra Fiscal General, por su supuesto desinterés para negociar el pliego de peticiones de los empleados. Y ya se agitan rumores de huelga en la entidad. Aún así, los fiscales entrevistados le reconocen a Camargo su buen trato y educación con el personal, distinto a Barbosa, que muchas veces fue tosco con los subalternos. La fiscal general además está impulsando una redistribución de cargas, asignándoles tareas investigativas a fiscales que hasta ahora ejercían simplemente como asesores. Le queda mucho tiempo por delante para dejar su huella en la fiscalía, aunque todo parece indicar que su gestión será medida por cómo proceda en los casos que atañen al gobierno. Sus reuniones con Petro levantan suspicacias, como la del pasado 4 de septiembre, cuando el mandatario reveló información confidencial sobre software de espionaje Pegasus. ¿Acaso ella no lo previno de que publicar esa información de inteligencia le traería problemas? Ahora, Colombia fue suspendida por el Egmont Group,
perdiendo una ventaja estratégica para atacar el lavado de activos. ¿Qué tan independiente será su gestión de los intereses de la Casa de Nariño? El tiempo y las sentencias lo dirán.